Hoy te vi un poco más elevada que Dani. Y hoy a Dani lo vi disfrutar de lo que estaba haciendo, pero tratando de llegar a tu nivel, de guiarte, de agarrarte, de protegerte, porque vos te tirabas, venías arriba. La calificación del Ari es un 8. Dani está bailando un montón, cada gala está bailando más, así que está buenísimo, chicos, el laburo de ustedes esta noche. Felicidades, mi voto secreto es... Ceci, querida, vos bailás como una diosa siempre. Dani, vos tenés avances muy notorios ya, ¿verdad? Un 7 de mil. Creo que el Brazil Mix luego es complicado, es un ritmo desafiante porque es difícil de repente sacar esa chispa y esa energía que tiene el brasileo naturalmente, ¿verdad? En la lambada, en la samba, en el AC. Y la verdad que esta coreo la ensayamos muchísimo. Estábamos bastante seguros de la coreo. La verdad que llegamos bien. El exdiputado Carlos Portillo. Yo creo que es un milagro que hayan llegado hasta la octava ronda. Esa es la verdad, de corazón le digo. Pero ese truco final me ayudó a creer en lo que estoy diciendo y espero, porque yo creo que Charlie hace el esfuerzo, pero caramba, por Dios. 7 del señor Arias. Él bailaba paralelamente a lo que ella bailaba en pista. Él estaba re perdido en casi toda la coreografía, en ritmo. Mica, pobre, se destrozaba para que digan, mírenme a mí. 6 de Larisa, ¿no? Ella dijo que yo estuve fuera de tiempo en todo el ritmo. Tal vez en algunas cosas, pero no todo el ritmo. Yo creo que esa parte, ella se excedió un poquitito. Yo doy una devolución a lo que yo veo, a mi conocimiento. No tengo nada personal, de hecho, me parece que él da mucho show aquí en la pista, pero creo que estamos a una distancia bastante elevada. Y quiero decir al público que no hay nada personal y que hay que ser siempre crítico a la hora de dar una evolución. Y ahora entiendo lo de Jorgito cuando el público de repente es un poquito maleducado. ¡Gente del Argüello! Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. La coreografía correcta ayudó muchísimo a Joe, ya que él tiene un estilo bastante urbano. Muy inteligente la coach, te felicito al realizar este tipo de coreo. ¡Es un 9, Zuni! No tengo tiempo, voy a dejar que mi nota hable por lo que yo vi allí. ¡Qué pesada ella, eh! ¡Qué pesada! El puntaje más alto fue para Jae y para Yentel con 37-28. Ha tenido Portillo con Mica y 32 para Dani y Ceci.